Ajá, ¿cómo está mi gente? ¿Cómo están? ¿Bien? Cansados. Ay, no, hombre, Jennifer, ya somos dos. Clásico. ¿Verdad? Tres, cuatro, cinco, creo que somos los 11. Pero we're here. Miren qué bien. Hoy sí, ven. Ahí está la Claudia, ahí está Joanita, David, Chile, Ruti, Elisa, Nate, Jennifer, Elianita. ¿Cómo les ha ido este día, aparte de Tire? Bien. 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 Descansando. Descansando. Sí, descansando. Ahí descansé yo. Ay, qué rico. Qué bien. Me corro de Cody. Vea, Debbie. Qué rico. Sí. Qué rico, qué rico que descansaste hoy. Bueno, descansaste entre comillas, vea. Ajá, porque lavé la ropa, un montón de cosas. Ajá, cabal. En casa siempre hay cosas que hacer. Sí. Más si hay chiquillos, si hay gatitos, etcétera. ¿Verdad? Hoy vi, desde que vi un reportaje o un video de una señora que vive con 1100 gatos. ¡Ay, qué lindo! No, hombre, ¿cómo va a ser? Oh. Yo no tengo ni idea. Lo bueno es que la casa es enorme, pero con 1100 gatos. No, me muero yo. Si Dios tiene comer. Que ser una casa grande, como un refugio prácticamente, ya, lo de ella. Sí, mira que yo con el cheno del wiki la sabe ya tengo. Mi jefa, la que trabajo con ella, tiene un refugio de gatos y perros. De verdad, oh, qué sí. Linda. Pero cuesta, sí. Cuesta eso. Es narísimo. Hay que tener dinero para hacer eso. Definitivamente, o por lo menos no tener otros compromisos, ¿verdad? Ajá, porque aquí no le ayudan a la gente con los animalitos. ¿Verdad que no? No, si no, no es consciente. Allá sí, fíjate, Costa Rica, hablando de eso, fíjate que el día que, no me acuerdo qué íbamos a hacer con el niño. Ah, sí, íbamos a dejar a mi sobrina su trabajo temporal con las veterinarias. Entonces, fíjate que, mira, vimos una tortuga que se quería pasar de un lado a otro. Ahí iba, iba la tortuguita y yo le digo, ¡una tortuga! Y entonces me acuerdo que paró y entonces lo que mi cuñado hizo es agarrarla y meterla otra vez al bosque. Porque como la calle está en construcción y si venía un tráiler no la iba a ver. Ay, no. Era mentira, la iba a... Entonces la metió, pero la metió ahí, ahí me dice, sí, y cuando vengamos todavía está, yo me la llevo. Porque de ellos viven, como es como una quinta. Entonces hay un río caudalosísimo. Entonces ahí pueden precisamente llevarla. Bueno, una vez la rescataron, le pusieron Donatello. Así como de las tortugas ninja. Y para lo que ha hecho la colección de Donatello, Miguel Ángel, Rafael y Leonardo. Todo, todo. No, Donatello, y mira qué chido, porque una vez me mandó la foto donde estaba debajo de un riachuelo, bien río, se sentía bien play el Donatello, bien chévere. Bien fotogénico. Sí, pero esta vez no era chiquita, era grande. Era grande y era, me imagino que no debe haber ya comido donde andaba, ¿verdad? Entonces quería ir a. Y son rápidas, son rápidas cuando no creas esa, no, esa se estaba tomando no era su rápida. No, esa estaba tomando su tiempo, aunque para ser tortuga sí era rápida, porque hay unas tortugas que son terrestres y también acuáticas, vea. Ajá, sí. O las dos son así, no sé, la cosa es que esa sí era. Hay unas que solo en el agua. Pero mira, yo creo que cuando ya pasamos ya no estaba, entonces quiere decir que se entró más al bosque. Ajá. Mejor. Una vez donde mi hermana llegó un perezoso. Ay, y como no son, tiene garra grande, ¿verdad? Sí, fíjate que es del tamaño, bueno, Wiki es más o menos así, Wiki. Entonces los perezosos, el cuerpecito es más así, es grande. Lo que tienen son los brazos largos, como los de orangután. Y tienen cuatro deditos, pero que son como que fueran las garritas. Ay, oh, qué bello, bien extraño. Y él tenía
una mancha negra en la parte de atrás, de la espalda, lo que significaba que era macho. Ah. El problema con los perezosos así como silvestres, ¿verdad? Que no están en una, como de, con una reserva, más que todo, es que ellos tienen piojillos. Ah. Entonces, bueno, parece selva dentro de su pelo, ¿verdad? Entonces, no los puedes tocar precisamente por eso. Te pasan los piojitos. Tienen un montón. Ácaros, chica. Etcétera. Sí. Y son bien chulos. Pero ese sí. Sí, te... yo lo he visto en foto. Así que dejó que él, a sus anchas se subiera en el árbol y todo. Y ellos lo que hacen es que se suben a lo más alto de la copa de los árboles. Y se camuflan. Ajá. Pues sí, como son tan lentos, pero pues te tienen que hacer así, porque si no, no es lo común depredador en todo lo que sube, ¿ves? Sí, sí. Y lo único que hacen cuando quieren hacer sus necesidades es bajar. Bien lento para bajarse también. Sí. Un día entero para bajarse. Pues yo creo tú, la verdad. Creo. Que sí. Pero vieras qué bonitos son, bien bonitos. Ay, qué bello. Sí, para dormir, me imagino. Sí, pero que sea en una reserva, porque la reserva lo bañan. Pero hay una reserva que es específicamente para perezosos allá. Todo perezosos. Pero eso queda en la parte de Manuel Antonio es el aeropuerto. En la parte de Limón, allá del Atlántico. Allá por Manzanillo y toda la cosa, así se llama. Ah, sí, Dios, a la vuelta de la esquina. No, yo, allá, por un palo, acabando, mango. Acabando, de hecho, fíjate que las direcciones allá son así. A así ver. Como antes las direcciones eran aquí. Allá, pasando el surco de no sé qué. De la a vuelta, mí todavía más direcciones así. Sí, allá sí es, digo. Vean, allá por la puerta con llave, bo, y si no hay el puerta con un llave. Árbol. Sí, fíjate que son las direcciones allá. Allá canta, dice. Donde mi hermana, porque cuando usted llega al área de, ¿cómo es que se llama eso en español? Ay, ¿cómo es que se llama? En la parte del aeropuerto donde te detienen. En inglés se llama customs, pero en español no me acuerdo. Como la aduana. La aduana, sí. Algo así, ahí customs. Bueno, ¿eh? Se llama customs en inglés. Entonces, ahí te preguntan, ¿y usted para dónde va? Entonces usted tiene que dar la dirección correcta. Menos mal, pero preguntarle a mi hermana, sí, si no. Porque le pregunté primero, ¿y usted a qué hotel va yo? No, fíjese que no, es de mi hermana. Y su hermana, ¿dónde? Hijo, le tengo que decirle. Espérenmelo, ya lo voy a buscar en el WhatsApp. Ya la busqué. Menos mal que le pregunté. Si no, no me deja pasar. Porque si tú dices a tal hotel, ¿y la reservación? No, si son bien, cosas serias. Sí, viene. A ver, pero creo que mi hermana viene este año. Bueno, no. Creo que viene, ya le sacaron el pasaporte a la niña. Creo que en febrero viene. Mi hermana. Vienen para acá. Viene para El Salvador, ¿sí? Vaya. Ay, así que voy a tener casa llena. Yo no sé cómo voy a hacer. Ah, pero no. Va a estar contenta. Sí, voy a pasar con mi sobrinita. Ay, qué linda está. ¿Cuántos años tiene? No, hombre, sí, mi sobrinita apenas va a tener como 2 meses y medio. Ah, sí, es verdad, nos contó que fue allá para eso. Ay, mi sobrinota tiene 19 años. Ay. Sí, 19 años de diferencia, es tremenda muchacha. Uy, tengo que ser del tamaño de Lali. ¿Usted tiene hijos? Fíjate que no, pero yo espero que muy pronto, sí. Ah, ya. Sí, o sea, bueno, cuentan los perrunos, ve. Sí, también. Ah, pues entonces sí, soy madre de 2 cachorros y una. Ah, pues sí, es más difícil. Sí, lo único que no hacen es no hablar, pero es como un bebé. Sí, son como niños. Ay, sí. Hablando, ¿se acuerdan que estábamos hablando acerca de pulpos flotantes ayer y de trabajo, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Sí. ¿Cómo se llama? Uh-huh. ¿Cómo se dice en inglés la profesión de que vean animalitos? ¿Se recuerdan? Ajá. No recuerdo. ¿Cómo no? A ver, ¿qué se recuerda? Veterinario, va. Veterinario. Ajá. Pues sí, pero en inglés. Español, pero en inglés. Do you speak English? Yes, I do, sir.
Latina Nation, dijo. No, casi, casi, fíjate, Claudio, pero no, casi. Papá, espérenme, pues. Váyale. Sí, ahí. Google knows everything, dice ahí él. Ay, qué bárbaro. Veterinaria. Ah, vaya, ya viste, ya casi, Claudio. De hecho, lo puedes abreviar diciendo vet. Vet. Que se escribe con V, ¿no? V-E-T. Ajá. Ajá. Entonces te dice, I'm going to the vet, y tú ya sabes que es el veterinario. Ah. Veterinary. Muy bien. Ayer vimos diferentes profesiones, ¿se recuerdan? ¿Cómo se dice el electricista? Electrician. Mira, el shen. Muy bien. Electrician. ¿Cómo se dice pintor, así como el del arbolito? Painter. Muy bien. A ver, hay otra que vimos ayer, ¿verdad? Vamos a ver cómo se dice. Contador. Contan. Accountant. Muy bien. Plomero. Plumber. Oficial de policía. Police officer. Vendedor. Vendor. Muy bien. ¿Cómo se dice? Taxista. Taxi driver. Muy bien. ¿Cómo se dice? Recepcionista. Receptionist. ¿Y el que trabaja en el hotel? Clerk. ¿Y el botón, se acuerda cómo se decía? Bellhop. Muy bien. ¿Cajero o cajera? Cashier. ¿Doctor? Doctor. ¿Enfermera? Nurse. Muy bien. ¿Se recuerdan la pregunta que ocupábamos nosotros? Una W question, ¿se recuerdan? Para preguntar qué es lo que tú haces. ¿Se recuerdan? What do you do? Exacto. Ahora vamos a aprender otra W question relacionada precisamente con lo mismo, pero para preguntar, por ejemplo, ¿quién utiliza? No. Uniforme, o quién permanece sentado o parado todo el día, por ejemplo. ¿Quién hace esto? ¿Quién hace lo otro? Entonces, ponele, si yo quisiera saber quién usa uniforme. Who wears a uniform? Who es quién? Who wears. Ya vamos a ir viendo los verbos. Vamos a ir aumentando nuestro vocabulario en verbos. Acuérdense. Uh-huh. What do you do? ¿Qué haces tú? Who? What do you do? Ajá. Who wears uniform? ¿Quién utiliza uniforme? The police. Who wears uniform? De los jobs que vimos ayer, ¿qué me podrían decir? Police. Officer. ¿Qué más? Nurse. Muy bien, ¿qué más? Doctor. Muy bien. Police officer. Muy bien, ¿qué más? Bellhop. El bellhop, muy bien. Waitress. Ayer no lo vimos, pero tenés razón. El waiter, chicos, waiter es mesero. Y waitresses, mesera. Ahí sí hay para singular, y para chico y para chica. Ahí sí. Waitress. Muy bien. Vamos a aprender hoy otras más. Vaya, miren. Aquí las tengo bien chivo, miren. Muy bien. Esto es lo que acabamos de aprender. Miren, el verbo usar, pero usar de llevar puesto algo, como camisas o algo. ¿Eh? Mira, esto es lo que acabamos de ver. Mira, who wears uniform. Esto es lo que acabamos de decir. Si yo les quiero preguntar, ¿quién pasa todo el día parado? Who stands all day? Solo le agregamos el who y ponemos esto. Mira, stand es estar parado. Sit es estar sentado. Handle es manejar, pero manejar de, no de blum, blum. De dinero. Dinero, ajá. Talks, hablar, ¿verdad? Works, trabajar. Y makes, es hacer. Entonces, por ejemplo, solo quitamos el, uno ponemos el who y agregamos esto. Mira, por ejemplo, si yo digo, who stands all day, ¿quién me podría decir quién está parado todo el día? Police officer. ¿Quién más?
Security guard. Guard. Sí, ¿qué más? Security guard. Guard. Doctor. El doctor depende de dónde esté trabajando. Así que mix, nurse. El nurse, la mayoría sí son los pasaporados, ¿cierto? ¿Qué tal? Bellhop. El bellhop, sí. ¿Qué tal el black cashier? Vendor. El vendor también, dependiendo si es en un lugar o que anda. Cook. Ay, el chef. Es así, mira. Security guard. Llegan que le duelen las patitas de decir ya no. Vaya, hoy les pregunto, who sits all day? ¿Quién pasa sentado todo el día? Office manager. Sí, podría ser. ¿Quién más? El accountant. Receptionist. El accountant, the receptionist. Muy bien. ¿Quién más? Receptionist. Doctor. Secretary. El doctor. Depende. Yo siento que el doctor, depende de dónde trabaja. ¿Estar parado o sentado? El juez. The judge. El juez. Depende. Si la nurse es, por ejemplo, secretaria de un doctor, es que sí. Muy bien. El juez. El the judge. Judge. Muy bien. Vaya, hoy les digo, who handles money? Cashier. Cashier. Electrician. Counter. No, el electrician no. Who handles money? Muy bien. El cashier. El cashier. ¿Qué más? El accountant. Cashier. El cashier, ya, el accountant. Muy bien. Who talks to people? ¿Quién le habla a la gente? Salesperson. Ajá. Salesperson, el vendor. ¿Qué más? Waiter. El waitress. El waitresses. No, no, casi todo, fíjate. Cashier. El. ¿Qué tal el front desk clerk? Ah, no. También. Vaya, pregunto. Who works at night? ¿Quién trabaja en la noche? Waitress. Oye, amor, who makes a lot of money? ¿Quién hace mucha plata? Security guard. Nosotros. ¿Sí? Tercer prosa, por ejemplo. Salesperson. Los doctors. Ajá. Accountant. El accountant, sí, también. Esto the quiero teachers. Que... también. Qué galán. Peter. Miren, quiero que enfaticemos algo. Miren, vamos a hacer la pronunciación de esto. ¿Se recuerdan cómo se pronunciaba? Makes a lot makes of money. A lot of. A lot of. A lot of. Muy bien. Vamos a practicar. Where's a uniform? Stands all day. Sits all day. No, me faltó la S. Sits all day. Handles money. Handles money. Talks to people. Works at night. Works hard. Makes a lot of money. Make a lot of money. Peter, tengo una pregunta. Espérame, que está Alejandro hasta que ponga el S, no lo paso. Makes a lot of money. Vaya, hoy sí. Vaya, Ruti, dale. Estoy viendo talks y el verbo walk. En el caso de talks, siempre la L es muda.
Talk, sí, siempre. Ok, entonces es talks. Talks. Ah, talks to people. Ah, talks to people, porque estamos hablando de una de la, ¿cómo te puedo decir? De que la, habla con todos. A nivel la general, L. Exacto. Ajá. Entonces es talks. Talks, nunca se pronuncia la L. Ah, ok, ok. Esa era la duda, gracias. Perfecto, no hay problema, Ruti. Y vean que también les tengo el lugar donde trabajan. Mire, por ejemplo, in a hospital, en un hospital, in an office, in a store, in a hotel. ¿Quién trabaja en un hospital? Who works in a hospital? Doctor. Nurse. ¿Quién más? Receptionist. Muy bien. Security guard. ¿Quién más? Teacher, ¿cómo se dice ordenanza? Ah, ¿cómo se da ordenanza? A ver, ¿quién sabe? Espérate, vamos, yo creo que tus compañeros lo saben. Y si no, alguien llamado Alejandro lo va a googlear. Es lo más probable. Pues eso le va a quedar de tarea. Ordinance. No. Nunca le queda a Google. Google no doesn't know anything. Orderly. Orderly. Solo me falta que me digan Batman. No, tampoco. A ver, ¿eh? Pero hay gente que sí lo usa como Batman. Operator. ¿Y operator, teacher? ¿Mm? Operator. Ah, es probable. Ese te creo más. Le va a quedar la tarea. Entonces, teacher, ¿dónde vamos a buscar la palabra? Porque ahí no. Búsquelo en algo que se llama reverso. En el diccionario. Reverso. Más confiable. En reverso o en lingüe. Pero más que todo en reverso. Ah, va. Y a veces me dicen, se escribe el reverse, ¿verdad? Reverso, con V. Así, reverso, ok. Ajá. Uh-huh. Ordenanza municipal sería, ¿verdad? No, solo ordenanza. De limpieza. Solo ordenanza, ajá, los que hacen de limpieza en los hospitales. Ajá. Ah, ya, ya, ya. Ajá, vamos a ver quién me lo entra. Denle, a ver, búsquenlo. A mí me sale solo ordinance. No, te voy a decir cómo se dice. Es que no es cleaner. No, es cleaning. Cleaning. Cleaner. Cleaning. Perdón. Stop. Cleaning staff. Personal de limpieza. Stop. Cleaning staff. ¿Qué sabe? Staff. Staff. Ah, ok. Cleaning staff. Personal de limpieza. Es que, ya ven, yo les dije que Google doesn't know anything. No, lo que pasa es que es la forma que lo estábamos escribiendo. Ajá. Porque yo no puse. Es que, pues, sí, por lo que te lo traduce casi de manera literal, pero en inglés hay palabras que no son así, sino que son compuestas como este. Personal de limpieza. Cleaning staff. Personal de limpieza. Ajá, correcto. Cleaning staff, personal de limpieza. Exacto, una ordenanza prácticamente. Muy bien, hoy sí, ¿verdad? Hoy sí. Cleaning staff. Muy bien. Cleaning staff. Cleaning crepe. Cleaners. De todo me da aquí. No, pero mejor cleaning staff es el más adecuado. Muy bien. Cleaning staff. In an office? Who works in an office? And the And the office manager. The office manager is uno. ¿Quién más? And the receptionist. Receptionist. Lawyer. También.
Lawyer, el abogado, muy bien. ¿Qué más? Secretary. Accountant, muy bien. Secretary. Secretary, very good. In a store. Cashier. Cashier. Security guard. Security guard, muy bien. Ah, copión. Salesperson. Salesperson. Muy bien. And in a hotel? Salesperson. Podría ser, sí. Bellhop. Bellhop chair. Ajá. ¿Qué más? El administrador, ¿cómo se dice? Administrator. Waiter. The waiter, the waitresses. Waitress. The cook. También el cleaning staff, ¿verdad? Porque también hay personas de limpieza. Cook o chef. El chef. Mejor, prefiero yo el chef, así como el Don Jay-Z. Muy bien. Dice cook. Cook dice. Sí, pero es preferible decirle chef. Chef, aunque él no tenga un título, es un chef. Chef Jay-Z ya va a cocinar en diciembre. ¿Verdad? Sí. Él ha de cocinar bien cabal. Fíjate que yo siento vamos a dar que, foto, que lo mejor chef con hombres. Está rico. Turkey. Pero realmente sí, sí cocina. Turkey. Ay, yo qué digo, a Turkey va a hornearme. Turkey, la encuesta. Mi mamá hacía un lomito relleno. ¿Quién hace tiempo? O un vaso relleno, pero eso es una gran cosa y no crean que es fácil. Muy bien, vaya chicos, hemos aprendido varias cosas ahorita. Va, por ejemplo, hemos aprendido what do you do. ¿Qué bulla? ¿Qué tiene tanta bulla por ahí? El Jay, sí es. Sí es el Jay. No, mentira. Vaya, hemos aprendido cómo se dice what, ¿qué tú haces? What do you do, ¿se recuerdan? Sí. Hemos aprendido who, por ejemplo, lo utilizamos para decir who wears uniform, who talks to people, who sits all day, ¿verdad? Para preguntar quién hace esto o quién hace lo otro. También, sí, entonces si yo quiero preguntar dónde trabaja, ¿se recuerdan cuál podría ser? Ahorita acabamos de ver los lugares de trabajo, ¿verdad? Hospital, fuera. Ajá. ¿Qué WH question podría usar? Where do you do? Where do you work? Ajá. Y si yo quisiera preguntarle, por ejemplo, ¿dónde trabaja él? ¿Dónde trabaja ella? ¿Cómo lo diría? Where does he work? Exacto, Jay-Z. Acuérdense que yo, si yo digo, ¿dónde trabajas tú? Where do you work? Pero si yo quiero ocupar, ¿dónde trabaja él? ¿Recuerdan que para él o ella es does? Does. Sería, where does he work? Ajá. El work, no digo works, porque ya ocupo el does, ¿se recuerdan? Ajá. Exactamente. Entonces, hemos aprendido varias cosas. Miren, varios WH questions, por decir así. Ajá. Y si yo le quiero preguntar si te gusta lo que haces. How do you like it? ¿Te gusta lo que haces? How do you like it? O si yo le digo, vaya, pónganle que todos ustedes trabajan en el mismo lugar. How do they like it? Entonces, hemos aprendido varias cosas. Miren, varios WH questions. Y dependiendo qué es lo que usted quiera saber, así usted ocupa o uno o el otro. Muy bien. A ver, quiero ver un poquitico de ayuda acá. Sobre todo para hacer un pequeño ejercicio. Pero eso lo voy a dejar después. Ahorita me quiero enfocar en algo bien interesante, que es un listening. Y fíjense que van a oír a cuatro personas hablar acerca de sus trabajos. Y solamente tenemos que contestar dos preguntas. What do you do? Es lo que hacen. And what's it like? ¿Y cómo es el trabajo? ¿Y cómo es el trabajo? Acuérdense que para hablar de trabajo,
del tipo de trabajo y cómo son, utilizamos adjetivos, ¿verdad? Adjetivos para describir los trabajos. Ya vamos a ir cayendo en algo que le estaba dando dolor de cabeza en la plataforma. Así que no se preocupen. Les dije que lo íbamos a ver hoy y lo vamos a ver hoy. Por ejemplo, si yo quiero decir que trabajo es estresante, ¿cómo lo diría? Stressful. Muy bien. Si yo quiero decir que el trabajo es peligroso, ¿cómo lo diría? Dangerous. Muy bien, así como se llama Michael Jackson, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si yo quiero decir que el trabajo es interesante. Interesting. Si yo quiero decir que es aburrido. Boring. Y si yo quiero decir que es sumamente recontra fácil. Easy. Y si yo quiero decir que es algo como excitante. Exciting. Puede decir exciting or exciting. Y ambos son correctos. Ajá. Y si yo quiero decir que es relajado. Relaxing. Very good. Facilísimo. Entonces, hoy no les voy a dar ningún writing para que ustedes vean las cosas. Hoy necesito que presten 100% atención porque vamos a ir a Mónica, a Hazen, a Kirk y a Philip a hablar de lo que ellos hacen y cómo es su trabajo. Eso es lo que vamos a oír precisamente ahorita. Entonces, espero que tengan los 11 sentidos puestos porque la vamos a pasar súper archi recontra bien. Ya les voy a dar. Así que nada de bullita de gatito, de perrito, de monito y de música así. No, y tampoco así. No hacen bulla. Tampoco así música así como de Colombia, ¿verdad? Vallenato, ni salsa, ni toda la vaina. Así que démosle pues. De Costa Rica, teacher, ya vi. Flor, vamos a poner. No, nada que ver, para nada. Yo soy internacional. Vaya pues, ahorita se los pongo. 53. Exercise 8. Listening. It's pretty boring. Listen to four people talk about their jobs. Complete the chart with the correct jobs and adjectives. ¿Qué es lo que hacen? What do they do? ¿Y cómo es el trabajo, right? Eso es lo único. One. Where do you work now, Monica? I have a new job in a hospital. What do you do exactly? I'm a social worker. Great. What's it like? It's an exciting job. There's something new every day. Ajá, pregunto. What does she do? ¿Qué hace ella? Is nurse. No. Social work. Social worker. En otras palabras, trabajadora social. Social worker. Ajá. Yo les quiero preguntar, ¿cómo es el trabajo? What's it like? Exciting. This is me every day, dice, ¿verdad? Démosle pues la segunda. Two. What do you do, Haesun? I work in an office. Really? What do you do exactly? I'm a manager. What's it like? I think that's not an easy job. No, it isn't. I have a difficult job, but I like it. Okay, what does she do? ¿Qué hace? Manager. What's it like? ¿Cómo es? It is difficult. Un poco difícil, pero es difficult. I like it. Exactly, but she likes it, right? Es lo bueno, es lo más importante. Muy bien, vaya. Sigamos. Three. Where do you work, Kirk? At a store. Oh, are you a salesperson or a cashier? No, actually, I'm a security guard. Really? How do you like it? It's pretty boring. I don't like it very much. What does he do? Security guard. What is it like? Pretty boring. Does he like it? No, he doesn't, right? Muy bien, démosle pues. Four. Do you have a new job, Philip? I do. I work at Flowers and Things. Flowers and Things? So you're a florist?
That's right. What's that like? Is it difficult? No, it's really easy. I like it okay. Yeah, what does he do? Flowers. Florist. De floristería, pues. Jardinero, va. ¿Ah? Jardinero se llama gardener. Gardener. Florist es alguien que vende flores. Ah, ya. Yeah. Cuando usted va a comprar flores allá en Mercado San Miguelito, exactly the same. Muy bien. Dijo flowers en algo así. Así se llama donde él trabaja. Uh-huh. Ah. Pero, what's it like? Easy. Y relaxing, creo yo, a veces. Te tienen que gustar las plantas. It's possible. A mí me encanta. Sí. Y no ser alérgico al polen. Ajá, y no tener alergia al polen, tenés toda la razón. Muy bien. Excelente, chivísimo. Vaya, chicos. Ahora, antes de pasar en materia, muy bien. Necesitamos que escuchemos otro listening. Fíjense que acá, vamos a escuchar a cuatro personas más. Y vamos a oír otro tipo de, ¿cómo te podría decir? Más información acerca de los trabajos. Dos trabajos ya lo acabamos de escuchar en el listening que acabamos de oír, pero hay otros dos trabajos que son nuevos. Entonces, quiero que me presten atención a ellos y vamos a tener varias preguntas. La primera es, ¿who likes his or her job? ¿A quién le gusta su trabajo? ¿Who doesn't? ¿A quién no? ¿Why and why not? Y, por último, how do they describe their jobs? Entonces tenemos varias preguntas. ¿A quién le gusta el trabajo y a quién no? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Y cómo describen su trabajo? ¿Les parece? Ahorita no les estoy poniendo nada writing. Ahorita solo vamos en listening, listening, listening. Porque necesitamos develop that skill. ¿Les parece? Yeah. Yes. Yes. Si no les parece, pues ni mono me tiro. Muy bien, entonces ahorita vamos a ver. Gracias por ese chile, verdad. Tenéis toda la razón. A la Claudia siempre la agarramos infragante. Vaya, pues. Nada de bulla, démosle pues con todos los poderes. 53, exercise 6, snapshot. What do you do? What's your job like? Listen and practice. I'm a server in a coffee shop. It's easy, but boring. I don't like my job much. I'm a firefighter. It's exciting and very dangerous, but I like my job a lot. I'm a social worker. It's difficult and really stressful, but I love my job. I'm a florist. My job isn't very exciting, but it's pretty relaxing. I like my job okay. Vaya, ¿lo vuelvo a poner? One more time? Yes, one more time. Y hoy vamos a ir de uno en uno, ¿les parece? Yo no logré escuchar nada. Medio escuché, pero. ¿Quién no sé qué pasó. Yo no logré escuchar nada. ¿No escuchaste nada? Aparte, lo vamos nada. Nada, nada. Quiero ver. No sé si solo yo. Fíjate, porque yo sí lo escucho. Es que ya ven, no hagan bulla, chicos, por favor. Porque si no, el pobre Carlitos no oye nada. Vaya. Sube de volumen, Carlitos. Ah, eso sí, también. Vaya, déjate, pues. Lo tengo todo. Tiene todo. Dele más. No, hombre, me van a reventar los oídos. Ah, vale, no tiene toda la razón. Pobrecito el Carlitos, ya después sordo va a quedar. Vaya, démosle. Imagínense a mí cuando gritan, casi me colapso. Vaya, démosle pues. Vaya, ahorita vamos ya. Exercise 6. Snapshot. Hoy sí, Carlito. Ahora sí. Va, chivo. What do you do? What's your job like? Listen and practice. I'm a server in a coffee shop.
It's easy, but boring. I don't like my job much. Aha, uh-huh. What does she do? Coffee shop. No, she's a server. Server. Uh-huh. Does she like her job? No. It's boring. It's pretty boring. Démosle, pues, sigamos. I'm a firefighter. It's exciting and very dangerous, but I like my job a lot. Okay, what does he do? Firefighter. En otras palabras, bombero. Bombero. What's his job like? He is dangerous. Does he like his job? Yes. Interesting. Does he like it? ¿Verdad? Como la adrenalina todo el día. Muy bien, démosle. I'm a social worker. It's difficult and really stressful, but I love my job. Aha. Uh-huh. What about her? What does she do? Social worker. ¿En otras palabras? Trabajadora social. What's her job like? Difficult. Does she like it? Yes, she does. Very good. Demole. I'm a florist. My job isn't very exciting, but it's pretty relaxing. I like my job okay. What does he do? Florist. Does he like his job? Yes, it's exciting and relaxing. Muy bien. Ya me imagino, ¿verdad? Y relajado, escuchando, viendo las florcitas, cuál pega con cuál, haciendo los adornitos. La verdad que sí, pretty relaxing. ¿Ya? Y sería genial. Yo sería feliz en medio de tanta flor. Muy bien, perfecto. Bueno, chicos, ¿por qué estamos viendo todo esto y todas las pulpos flotantes y de periquitos voladores? Porque estaba viendo yo que, ¿verdad?, que le estaba costando un montón lo que era el be con los adjectives y toda la cosa, ¿verdad? Y vean que es súper fácil, no se preocupen, va, ya se lo voy a poner. Ahorita lo vamos a ver, porque le estaba quebrando la cabeza que casi derrame cerebral le iba a dar. No se preocupen. ¡Ay, Claudita! No se preocupe, es que vea, es cierto que les felicito porque se apoyan entre ustedes. Vea que a mí no me sale esto, que a mí no me sale lo otro. Eso está muy bien, los felicito. Eso se llama teamwork. Se llama trabajo en equipo. Pero, aunque usted le salga todo y el otro le meta la copia, por decir así, vea, lo que a mí me interesa es que usted entienda por qué está haciendo X o Y cosa y cómo funciona para que usted después lo pueda hacer solito o solita. Bye. Eso es lo importante. Está bueno que se den medio chepia de vez en cuando, vea. Pero lo que me interesa es que usted, aunque sepa poquito, pero lo que sepa lo sabe bien. Y lo puede escribir bien. Entonces, eso es lo que me interesa. Por eso es que ahorita vamos a hacer un recap de eso. Ya van a ver que es sencillo. Solamente usted tiene que entender qué onda es ahí. Vale, lo vamos a hacer más grandecito. Aquí, perfecto. Sí, así me. Ya Joanita ya me lo explicó. ¿Qué? ¿La Joanita? Ajá. No, hombre, si la Joanita es, olvídate, calidad. Pero vea que no es nada del otro mundo. Bye. Ahorita me lo comparto. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿O no? Yes. Bye. Yes. Perfecto. Para describir o hablar del trabajo de X o Y persona, tenemos dos formas. Ahorita me voy a concentrar en aquí, miren, en esto, en la parte izquierda. Yo ahorita no me voy a ir a la parte derecha, así que yo quiero que todos los ojitos, acá. Muy bien. Vean una cosa, vamos por otro color, más chido. Yo quiero, por ejemplo, hablar de los trabajos, tengo que usar, obviamente, los adjetivos, ¿verdad? Todos los que hemos oído ahorita, boring, relaxing,
easy, dangerous, exciting, etc., todos se llaman adjetivos. ¿Por qué? Porque el adjetivo describe al nombre. ¿Se recuerdan en español? Vale. En este caso, el adjetivo va a describir lo que estamos viendo, que son las profesiones. Ahora bien, tenemos dos formas de hacerlo. Con el verbo to be más el adjetivo y con el otro que ya lo vamos a ver más adelante. Si yo utilizo el verbo to be más el adjetivo, me voy a valer de eso para hablar del trabajo. Del trabajo del doctor. Para hablar del trabajo del limpiador de ventanas. Del limpiador de ventanas. El trabajo de la secretaria, el trabajo del mecánico, el trabajo del abogado, etcétera. Cuando yo uso be más adjective, no estoy hablando del doctor ni del window washer. Estoy hablando del trabajo de ellos. ¿Estamos bien ahí? Del trabajo que la... trabajo en sí, del trabajo que realizan. ¿Sí? Entonces yo digo, a doctor's job is... stressful. Espérame, todavía no vamos a pronunciar. Necesito que vean de, por qué estoy utilizando una cosa y por qué otra. Entonces yo digo, el trabajo de doctores es estresante. El trabajo de limpiador de ventanas es peligroso. Entonces si ustedes se fijan acá en lo que es el adjetivo dangerous and stressful, se refieren al job. Al job. Y no se refieren al window washer ni tampoco al doctor. ¿Sí? Exacto, sino al trabajo de ellos. Por eso es que voy a ocupar el be más el adjective cuando estoy, por ejemplo, describiendo el trabajo de ellos. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí. Vaya. Ahora bien, démosle vuelta a la tortilla. Y hoy, vámonos para acá. Tenemos la otra forma de utilizar los adjetivos, que es precisamente el adjective plus a noun. ¿Ya? Ajá, exacto. Vale, si usted se fija, en estas dos sentences, los adjetivos, ¿cuáles son? Stressful. Stressful and dangerous. ¿Verdad? Hay otra cosa que aquí ocupamos también. Vamos a poner otro color. Que al, es el determinante. El a y el an. O una, vea. En este caso sería a, porque ambas palabras empiezan con... consonante. Entonces, cuando yo utilizo este adjetivo así, primero el adjetivo, después el nombre, si usted se fija, la palabra job va al final y en el otro el job iba antes del adjetivo, ¿se fijó? Miren. Aquí el job va antes del adjetivo, ¿ve? Y aquí en el otro lado, el job va después del adjetivo, ¿se fijaron? Sí. Va. Yes. Entonces, cuando yo estaba utilizando el adjective plus a noun, no estoy enfatizándome en el trabajo en sí, sino estoy enfatizándome en la profesión en sí. Por ejemplo, yo digo, a doctor has a stressful job. Aquí el stressful no está prácticamente... enfatizando el job, está enfatizando la profesión. Uh-huh. Aquí, a windows washer has a dangerous job. En este caso, estoy enfatizándome que esta profesión tiene un trabajo es peligroso. Entonces, vean, si yo utilizo be más adjective, el adjetivo va a enfatizar el trabajo del doctor o va a describir el trabajo del doctor. Pero si yo utilizo adjective plus noun, no voy a enfatizar el job en sí, sino que voy a estar enfatizándome a la profesión en sí. ¿Les parece? ¿Me entienden? ¿Estamos bien ahí? Pues, saquen las dudas, pues, saquen las dudas. Teacher, vale. Tengo una pregunta. Dígame, Ruti, hable oro que haya para siempre, dele. Vaya, en el caso de la palabra job, en job, work... Ajá. Work es la acción. Ajá. Y job es lo que describe lo que hace. Uh-huh. Exacto. Live and life. Uh-huh. No, live and life. Sí, ¿verdad? Pero live es vivir. Vivir. Y life, ajá, es tu y vida. Life es vida. Ajá.
Ajá, entonces en el caso de work y job, sería eso. Entonces, el work es la acción que, o sea, el verbo, pues. Ajá. No sé si me explico. Sí, entiendo, te entiendo, sí. El work es el trabajo y el job es como un como hablar de trabajo, pero a nivel general. Ajá, es que en el caso de las preguntas, por ejemplo, where does she work? Entonces ahí habla acerca del de work, o sea, el trabajo. Ajá. Pero acá el job ya es diferente. Sí, es que cuando está diciendo where does she work, te está preguntando a dónde trabaja. Entonces tú tienes que decir trabaja en tal lugar. Pero si estás hablando de la palabra job, estás hablando de un trabajo a nivel general. No te estoy preguntando a vos directamente. Exactamente. El job es como, la profesión. Correcto. Ajá. Como la profesión de alguien. ¿Me entendés, Ruti? Sí, ¿segura? Sí, más o menos. Más o menos. El work es de lo que trabajas. Ajá, correcto. Por ejemplo, si yo estoy hablando... diciendo que el doctor tiene un trabajo estresante, o ser doctor, los doctores tienen un trabajo estresante. Estoy hablando del trabajo de médico a nivel general. Por eso yo digo job. Pero si yo te digo where do you work, donde tú trabajas, I work in a hospital, dices tú. ¿Por qué? Because I'm a doctor. ¿Sí? ¿Me entiendes? Ajá, o sea, es la acción. Exactamente. ¿Hoy sí? Sí, sí, hoy sí. Perfecto. Vale. Chicos, ¿entienden la diferencia entre la posición del adjetivo y qué es lo que se está enfatizando en cada una? Vaya. Vaya. Pregunto. Claudi. Ahorita entiendo, pero después me estreso. Bueno, no se preocupe, ya lo vamos a poner en práctica. Vaya, porque es que vaya, aquí en esta, donde está el as, am, down, habla de tiene un trabajo estresante, un ejemplo, ¿verdad? Ajá, pero ¿quién tiene un trabajo estresante? ¿Quién? El doctor. Exacto, entonces tú pero es de tiene, ¿verdad? Tiene. Ajá. Entonces, sí, acuérdate que el verbo has es el verbo, bueno, tener, pero ¿por qué estamos diciendo has? Porque es tercera persona. Porque estoy hablando de a doctor, a window washer, estoy hablando de he o de she, ¿verdad? Depende. Muy bien. En la otra habla sobre qué es, cómo es su trabajo del doctor, ¿verdad? Ajá, exacto. La diferencia es que cuando están diciendo a stressful job, a dangerous job, estás hablando de la profesión del doctor o de ser limpiador de ventanas. Mientras que en la primera, the be plus adjective, estás diciendo que el trabajo es así y el trabajo es de esta manera. En la palabra, los adjetivos no están enfocándose en la profesión, sino en el trabajo de doctor. ¿Ahí sí? Yes. Vaya, perfecto. Vea, aquí vamos a hacer ahí unos ejercicios. ¿Qué es lo que quiero que hagan? Bueno, quiero que pongan esto de diferente manera. Por ejemplo, miren, si yo digo, a doctor's job is interesting. ¿Cuál estoy utilizando? ¿Be plus adjective o adjective plus noun? Be plus adjective. Adjective noun. Be plus adjective. Porque aquí está el verb to be y está el ing. Plus adjective. Vaya, muy bien. Ahora bien, ¿cómo lo puedo poner de la otra manera? Es decir, adjective plus noun. Miren la respuesta. A doctor has a doctor job. El doctor tiene un trabajo interesante. Exactamente. Espéreme, ya va a ver algo. ¿Y por qué va en vocal? Espérese. Mire aquí, qué cabal. Aquí en el primero, en dice job is interesting, el interesting está enfatizando el job. Mientras que en la segunda, a doctor has an interesting job, este interesting job está enfatizando la profesión de doctor. Doctor. ¿Y por qué es an? Porque el adjetivo interesting empieza con vocal. Vocal. Es lógico. Muy bien. Démosle. Vaya, ahora hagamos juntos el otro. Miren el otro. A ver, David, léeme la segunda oración, please. A police officer's job is dangerous. Muy bien. Siempre utilizamos en esta el be
placer adjective. ¿Cómo me trasladaría usted esta oración de la siguiente manera? The adjective plus noun. ¿Cómo lo diría? A police officer, a police officer has a dangerous, dangerous job. Muy bien, entonces usted diría así, ¿verdad? A police sería. A police. A police officer has. Dangerous job. Muy bien, lo felicito. Perfecto. Sigamos con el otro. Ah, miren, ese sí tienen toda la razón. A teacher's job is stressful. Exciting. Stressful, dice ahí. ¿Ya ves ahí? ¿Teacher sirve de stressful? Sí, más o menos. Sobre todo ahí con los alumnos complicados que tengo por ahí, no pasa. Muy bien. Vaya, ahora, ¿cómo usted lo trasladaría en la otra forma? A teacher. A teacher. A stressful job. A stressful job. Very good. Démosle la otra. A plumber has a boring job. ¿Cómo lo trasladaría en la otra forma? A plumber has a boring job. A boring. A plumber's job. A plumber's job is boring. Muy bien. Ahora vamos al otro. An electrician has a difficult job. An electrician's job is difficult. Sí, porque vean que aquí está al revés. Aquí teníamos que darle vuelta. Usted dice. An electrician's job is difficult. Muy bien. Y la última, a vendor has an easy job. ¿Cómo lo diría usted? A vendor's job is difficult. Ajá, David, te veo con gran signo de interrogación. Estás adivinándolo ahorita. Vaya. Ustedes se fijan, las primeras tres, las primeras tres son como son adjective, no, B plus adjective. Ven, se fijan aquí. B plus adjective, ¿verdad? Entonces tenían que trasladarla de adjective plus noun. Y las otras que son adjective plus noun tenían que meterlas a be plus adjective. Tienen que darle vuelta a la tortilla, por decirlo. ¿Ven la diferencia? Yes. Ah, ¿verdad? Vaya, muy bien. David, ¿cómo vas ahí? Que te veo ahí con gran signo de interrogación ahorita. No, sí, que solo me estoy fijando bien, bien las diferencias. Eso vaya, sí, perfecto. Mirando. Vaya, chicos. Ya le tomé captura para reposar después. Yo sé. ¿Entienden más o menos hoy? Yes. ¿Yes? ¿Mejor? Yes. Bueno, ya les vamos a dejar ahí un pequeño ejercicio, oigan. No. Bueno, teacher, que soy yo. Bien sencillo lo que le voy a dejar. No, vaya, pues no le voy a dejar nada. Más tranquilo, para que estén más relax. ¿Tienen alguna pregunta, reclamo, de hable ahora o calle para siempre? ¿No? No. Sí, yo tengo reclamo porque fíjese que a ver. Yo no mido los espacios, va. Ajá. Y siempre da problemas con los espacios. Sí, pero es que no, es que ponen demasiado los espacios. No, hombre, si solo le doy un clic y ya no, ya salen, me sale mala.
Es que tenés. Yo a veces porque estoy trabajando lo hago rápido, va. Ah, pues entonces. Entonces, es que este, pero. ¿De quién es la culpa? ¿La plataforma o de la Claudia? No, no, lo que pasa es que yo sé que no es fácil. Dile, Carlito. No, es que lo que yo pienso es que como no conocíamos cuáles eran los errores que la plataforma tiraba, entonces nosotros lo poníamos como queríamos, pero hoy que ya sabemos, yo creo que ya no nos vuelve a pasar eso. Los puntos, las comas. Lo que pasa es que la plataforma te ayuda a escribir bien. Ajá. No, y la otra cosa es leer. Ah, cabal, las instrucciones tenés que leerlas bien. Ajá, pero hay unas que decía que no tenía que poner punto, que ya traía el punto, porque ahí dice que traía el punto y siempre tenías que ponerle. ¿En serio? No, yo a ninguna le puse punto. Sí, ahí estaba. Vos, Ale, me dijiste y ahí le puse punto. Yo ninguna. No. Lo que pasa es que te pones estresada, es lo que pasa. Eso es lo que pasa, y tenés que tranquilizarte para que puedas hacer bien la tarea, si no. O por lo menos, chicos, tratar de ver. Yo sé que a veces con el trajín diario, ¿verdad? Nuestras responsabilidades y todo, es bien difícil como hallar un poquito de espacio para nosotros, ¿verdad? A veces. A leer. Ajá, exacto. Pero traten de hacerlo en un tiempo y un espacio, aunque a veces tengamos que sacar extra del día, donde podamos estar. Focus 100% on what we're doing. De una manera despacio. Exactamente. Porque cuando estés en la carrera. Yo le dije, no tengo espacio. A ver, Claudia, por eso te dije yo a la hora del almuerzo. Ajá, cabal. A mí no me interesa cómo ustedes escriban en español, pero en inglés sí. No, en el almuerzo. De estrés. No. De estrés. No, pero terminé. Yeah. And the coffee, yes. Vea, funciona. ¿Quién dijo teacher? Creo solo yo. Una consulta, sí. Nomás necesito saber cuánto dura el curso. Porque como es primera vez, yo no sé. No, para nada. Al contrario. Adiós, Carlito. Sí, estoy interesado pues, en aprender bastante. Entonces, fíjate por eso que la consulta. Dura cuatro semanas. Uh-huh. Ah, ok. Pero el módulo. El módulo. Cada módulo. Cabal, cada módulo. El curso. Tengo entendido que son 18 meses. 18 meses. Hasta muy poquito. Solo el básico. Todo. Solo básico. Básico avanzado. Todo. Yo amaste el avanzado. Ah, todo. Amigo. El avanzado. Sí, muy todo. Poquito. Ah, okay. 18 meses, no. Sí, como no. Aprenderlo todo, sí, creo que es muy poquito. Muy poquito. Sí, yo francés lo aprendí en 2 años. Sí, es verdad. Vaya pues, chamacos, los dejo para que vayan a dormir. Hugs. Thank you. Kisses. Bye bye. Bye.